bien, nos llamamos aquí en la Ortopedia Aguilar, ubicados en 1 de mayo, 2317 de la ciudad de Santa Fe. Y en este caso en compañía de Walter. ¿Cómo andas, Walter? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. No, gracias a vos por darte una vuelta por acá. No, por favor. Y además, a ver, mostrando elementos tan esenciales y elementales que hay que tener en cualquier casa y que digo que no pasan de moda. No, y justamente con el tema este de la pandemia es como que también se ha hecho más necesario. Teniendo los tensiómetros, los automáticos, los de brazo o los de muñeca, muy fácil de usar, pilas comunes, no llevan ninguna batería en especial y cualquier persona lo puede utilizar. Le brindan la información que necesita el paciente, que es la máxima, la mínima y las pulsaciones, con números grandes, y solo hay que sentarse y esperar 1 o 2 minutitos para que el aparato haga todo. Digo, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Generalmente nosotros aconsejamos, los dos andan muy bien, pero aconsejamos sobre todo más el de brazo, porque a veces con el de muñeca hay que tener un pulso firme. Si uno mueve la muñeca por ahí, pierde la... Sí, la verdadera medida que debe ser. Entonces aconsejamos nosotros, si el paciente que lo va a usar es de mucha edad, preferimos que esto va a andar mejor el de brazo, es más con más exactitud. Claro. Esa es la diferencia, digamos, más importante. Claro. Otra diferencia podría ser, bueno, el de muñeca se puede llevar en la cartera o en algo más chico, pero bueno. Sí, vos lo tenés más a mano, guardado en un cajón. Exacto. Y este es el clásico. Estos son de los clásicos tensiómetro aneroide que vienen con el relojito, siempre el del tradicional es un poco más chico, ahora vienen unos más grandes para que sean mejor para ver. Y este, bueno, generalmente hay que saberlo usar para lograr... Igualmente, no es ninguna ciencia saberlo usar. No, eso, digamos, con alguien que sepa enseñar, con 3 o 4 veces se aprende fácil. Tiene otro costo, por supuesto, son más de inferior costo que los automáticos, pero hay que saberlo usar. Y generalmente... Ahí sí es uno el que está tomando la presión, se lo toma otro. Es más complicado tomársela uno solo. Claro, que por con supuesto, estos es más fácil, automático, digo. Es más fácil, exacto. Y lo otro, bueno, hoy en día el tradicional oxímetro. Muchos no saben lo que es un oxímetro. Tan de moda por el tema del COVID, que tiene que tener una determinada numerito de saturación del oxígeno en la sangre, que generalmente nosotros andamos 99, 98. Y es la medida ideal. Ya cuando baja de 90, bueno, ahí ya hay que prestarle más atención. Tanto el oxímetro como los tensiómetros, ¿recomendación de cada cuánto en el día hay que usarlos, por ejemplo? ¿Aquellas personas que tienen habituales? Generalmente, ahí ya tengo que hablar por lo que dicen los cardiólogos, 2 veces o 3 veces, una a la mañana, una a la tarde y al mediodía, y tratar siempre de mantener más o menos la misma hora. Y eso se va anotando y después se lo llevan al médico para mostrarle al cabo de 10, 15 días cómo han sido su presión. Y el oxímetro no, el oxímetro es cuando uno por ahí se da cuenta que no tiene oxígeno o algo, ahí sí, bueno, hay que usarlo y ponérselo en el momento. Más que nada por ahí personas asmáticas, por ejemplo. También. De neumonía. Sí, pero muchos lo están usando justamente por el tema de la pandemia. Recuperación post-COVID, digamos. Exacto, para controlarse. Exacto. ¿Has hecho alguna vez la prueba de probar de un tensiómetro con el otro? Si marcan más o menos no, iguales. Todos iguales. ¿Y ha variado? Por eso digo, eso te lo pregunto, porque digo, ¿y ha variado? ¿Ha mejorado la calidad en eso también? Sí, con respecto. Antes había como una especie de tabú de que no eran tan exactos. Pero hoy en día han evolucionado mucho las marcas y son exactos sin ningún problema. Aparte, los cardiólogos generalmente le dicen, compre eso porque lo puede usar y es fácil y tienen mucha exactitud. En el mercado hay muchas marcas. Y varía la marca con la calidad también del producto. Nosotros tenemos varias marcas, pero hay una que es como, sería un Mercedes-Benz, por decir así, que ofrece 5 años de garantía y esa anda muy bien. Las otras también ofrecen 5 años, ofrecen 2 o 3 años, pero bueno, esa de 5 años verdaderamente es como la que en este momento está más de moda. Claro. ¿Elemento fundamental que tiene que haber en una casa? ¿Tener un tensiómetro, digo? Yo creo que sí. Sí, porque, por ejemplo, este año y el año pasado con el tema de la pandemia se han vendido muchísimos tensiómetros a gente de 30, 35 años justamente por el estrés y demás, que antes era muy raro
venderle un tensiómetro a una persona de esa edad. Generalmente se venden a las personas que tienen más claro, edad. Claro, a los adultos mayores. A los adultos de mayores. De 60 años, tal vez para arriba, sí, 50. Exacto. Y bueno, y es, nosotros hemos notado, es increíble cómo esa gente viene a comprarlo, porque se tiene que controlar, porque claro. Se le va la presión a niveles que no son buenos. Digo, porque además es una especie de inversión. O sí. Es el elemento que uno tiene y tal vez no utiliza, pero cuando lo quiere utilizar, no lo tiene. Exacto, porque uno si se nota que tiene la presión alta o baja, de ahí a que sale y busca una clínica, una enfermería, a lo mejor ya se le produjo un problema importante. Teniéndolo en la casa, bueno, tiene presión alta, sabe a dónde tiene que ir, o baja o muy baja, directamente al sanatorio. Walter, gracias por estos minutos. No, más que nada por las explicaciones y las recomendaciones sobre los tensiómetros, las marcas, qué usar, qué no utilizar, y más que nada eso, ¿no? De darle y llevarle conocimiento a la gente de lo importante que es tener uno en la casa, digo. Y, o empezar la familia. Exacto. También. Por supuesto, otra cosa, cuando esto viene la persona que lo necesita, se le explica, se le da toda la explicación de asesoramiento necesario, todos tienen garantía. Para que se vayan también seguros de que si le pasa algo, uno le responde sobre el producto. Exactamente. No es como comprarlo por internet que te mandan el producto ya, y arreglátela. Y ahí ya hay otro tema. Claro, exactamente. Ahí ya acá tenés no solamente una persona, sino lo que es una empresa detrás con el asesoramiento sí, y el prestigio. Si se enojan, por lo menos lo tiran a nosotros. Exactamente. Gracias, Walter, por este momento. Gracias a vos, Maxi. Así que bueno, lo que son el tensiómetros y los oxímetros, todo esto lo que uno tiene que tener en su casa para cuidar no solamente a uno, sino también a su familia, aquí en la Ortopedia Aguilar, ubicados en 1 de mayo 2317 de la ciudad de Santa Fe, lo recomiendo.